Hola amigos, ¿cómo estamos hoy día? Vamos a enseñarles un nuevo videito en el canal. Y el día de hoy le traemos cómo duplicar coche. Este es un videito que ya anteriormente le he traído, pero para las personas de PS5 también le he traído un videito. Bueno, para las personas de la nueva generación también tienen un videito en mi canal de cómo duplicar. Y bueno, el día de hoy, lunes, probando en PS4 lo del de duplicar con lo del casino. Y anteriormente le he traído que voy a venir con los requisitos. En el casino tenemos que tener, la persona que duplica tiene que tener 100% el penthouse. Penthouse, bueno, garaje del penthouse. Y dentro del garaje del penthouse tienes que tener los vehículos que vas a duplicar. Vehículo que vas a duplicar o si tú también deseas vehículo que vas a perder. Yo necesito LG para perder y Easy dentro de mi penthouse para duplicar. Los LG también lo puedes poner en cualquier departamento que tú desees. No hay problema con eso. La persona que te va a ayudar también tiene que tener lo que es el casino, pero solamente puede tener la habitación. No es necesario el garaje para las personas que no van a duplicar. La persona que te ayuda no es necesario que se compre lo que es el garaje. Solamente comprándose este de aquí nada más, la habitación, ya puede ingresar a lo que es el estacionamiento. Vamos a necesitar dentro del centro de posiciones móvil y verdad. Requisito, el club nocturno. Club nocturno puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquier club nocturno, pero yo les voy a recomendar este club nocturno porque es el que más cerca está. Cualquiera de estos dos que están cerca se les recomiendo porque está muy cerca al casino. Y como la cuenta nueva, el otro perfil que es cuenta nueva no tiene nada. La otra cuenta no tiene nada. Literalmente no tiene MK2. Yo voy a tener que robar un vehículo. Vamos a lo que es el estacionamiento. Vamos a ir a estacionamiento para poder realizar la dúplica. Vamos a comenzar con esta parte. El vehículo, ahí está el otro perfil. Lo ponemos en pasajeros. El otro perfil lo que va a hacer es montarse en la moto hasta que nosotros le digamos que se baje. Se monte en la moto y ahora nosotros vamos a tener que ir rápido a duplicar porque la persona que está AFK solamente puede estar AFK, si no me equivoco, 13 minutos, 10 minutos, y si no el juego lo bota automáticamente. Esto no es masivo, pero se hace demasiado fácil. Realmente te puede ser, si tú, bueno, el amigo que te está ayudando tiene MK2, es mucho más fácil a ver cómo te puedo decir, desplazarse mientras estés en el mapa. Ahora, como el otro perfil no tiene MK2, yo voy a robar un vehículo. Como no genera policía, voy a tener que, como estoy en MK2, en lo que es presidente del club, me subo a lo que es seguro ser. O a ver, o también llama a Lester para eliminar la policía. Aquí voy a poner cámara rápido porque de repente se va a demorar, aunque también es muy fácil porque está demasiado cerca mi club nocturno. Ya cuando volvemos le voy a hacer cámara rápida porque ya hemos llegado, literalmente ya hemos llegado al club nocturno. Y el club nocturno vamos a irnos a lo que es la parte de lo que es el garaje 1. Solamente comprando el club nocturno te va a llegar un vehículo, el vehículo de la Speedor. Nivel 1, el garaje 1 te va a llegar automáticamente la Speedor. La Speedor viene automáticamente comprando el club nocturno, no se compra aparte, automáticamente. No montamos el Speedor y aquí, atento, no tiene que salir la opción de presionar flecha derecha para acceder al taller de vehículo, aquí. Vamos a presionar flecha derecha y Option a la misma vez y no tiene que salir la parte de Option. Vamos a sacarnos 10 segundos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, amigo. Le damos redondo, nos bajamos del Speedor y nos vamos ahora al casino. Aquí ya sí voy a poner cámara rápida. Para no aburrirlos en esta parte, porque tenemos que regresar con el vehículo que hemos robado, irnos directo al casino. Si el amigo tiene un MK2, mucho más fácil para desplazarse.
nos ingresamos al garaje del casino donde se encuentra nuestro Easy a duplicar. Ya al amigo le salió los 13 minutos de inactividad. Si no lo bota, por eso que tiene que hacerse demasiado rápido. Y le recomiendo un club nocturno demasiado cerca. Ahora sí, aquí vamos a buscar un Easy que tenga placa fantasma. Mire, acá tiene placa limpia porque ya hemos duplicado anteriormente. Y este sería mi Easy de placa fantasma. Aquí nosotros nos vamos a montar en el Easy y vamos a presionar R2 y automáticamente va a desplazarse mientras esté dentro de lo que es el garaje, el penthouse. Lo ponemos apegado a un muro y ahora vamos a dejarlo ahí y ir por otro vehículo. Aquí nos vamos a montar en cualquier vehículo que sea más o menos altito para que ustedes puedan tapar la otra puerta. Aquí le podemos presionar R2 para retroceder, presione nada más y automáticamente va a salir como si nada al vehículo. Ahora vamos a tapar la otra puerta. Verdad, me han preguntado si el garaje que está el Easy para duplicar tiene que estar lleno aquí el penthouse. No es necesario, gente. No es necesario si está lleno o tienen tres vehículos, que es el que le vas a duplicar o el que vas a poner como vehículo para cerrar la otra puerta. No hay problema. Si está lleno o tienes tres vehículos, cuatro vehículos, no hay problema. Yo lo lleno porque aquí se me hace más fácil para poder pedir vehículos y bueno, realizar todos los bugueos que realizo o pruebo. Ahora nos vamos a poner justo en la parte del portón y vamos a tener las alertas de salir. Le vamos a presionar triángulo mirando a Easy y no tiene que teletransportar. Y si no teletransporta, bueno, vamos por buen camino. Y ahora vamos a intentar de nuevo, pero vamos a terminar el bug. No tiene que salir la alerta de salir del garaje del penthouse. Miramos a Easy y aquí presionamos triángulo y X a la misma vez. Y ahora hemos salido con el Easy, pero no se ha duplicado todavía. Aquí vamos a levantar el teléfono, llamar al mecánico y solicitar un vehículo que tú deseas perder, que sería un LG, un Fagio o cualquier vehículo que tú desees perder. Aquí yo voy a llamar mi LG, que va cerquita nada más. Y aquí cuando ya hemos llamado vamos a contar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y después de los 15 le decimos al amigo que se baje de la moto y automáticamente debería aparecer la placa limpia del Fagio, diré de lo que es del LG, puesta aquí en el nuevo Easy. El vehículo que hemos perdido es el LG. El LG ahora se ha convertido en este Easy. Y ahora, para que se guarde la dúplica, tenemos que guardarlo dentro del centro de operaciones móviles. Y ahora, para verificar, miren, placa limpia, ojito con eso, es placa limpia. Para verificar vamos a simular una compra y verán que nosotros ya tenemos la dúplica hecha. Si tú deseas vender, vendes el Easy de placa limpia y te quedas con la placa fantasma aún en el garaje del penthouse. Y ahora tenemos los dos Easy y sería este el tercero. Acá está, mire, igualito, no ha pasado nada. Tenemos nuestro 4 LGs, 2 Easy y no pasó nada. Aquí dentro del centro teníamos otro LG, pasó al garaje del casino y tenemos un Easy duplicado. Sería el tercer Easy que tenemos. Y ya saben, esto lo puedes repetir demasiadas veces, es demasiado fácil. Si el amigo tiene una MK2, te puedes desplazar rápidamente dentro del mapa y así poder duplicar los vehículos que tú desees. Es demasiado rápido. No demora, yo me demoro aquí porque yo tengo que explicarle que cómo tengo que realizar, qué manera, qué método tengo que mover vehículo. Bueno, todas las instrucciones para que tú puedas duplicar bien el vehículo. Ya sabes, sígame por mi canal de Twitch, que ahí estamos realizando los directos.
Y ya saben, un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido. ¡Nos vemos!